Y un sándwich dulce puede ser perfectamente un postre para terminar nuestro día, nuestra sobremesa, después de un plato fuerte. Por eso invitamos hoy a Adriana Gómez, ella es técnica en cocina, con quien vamos a aprender a hacer un sándwich dulce. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por recibirme. Perfecto. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar para este sándwich dulce? Hoy vamos a hacer el sándwich goma, que es mi marca. Vamos a hacer un sándwich con cerezas rojas, pan tajado, queso doble crema, arequipe, duraznos y van a deleitar el paladar. Exquisito, es un postre muy rico y se puede servir en familia y compartir. Perfecto, entonces manos a la obra, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, entonces como les dije, vamos a primero a untar todos el arequipe, es la base como del sándwich para que nos quede delicioso. Digamos que hay que echar una buena cantidad de arequipe. Buena cantidad porque es como la base para que nos dé el sabor. En todas las tajadas de pan vamos a poner nuestra base, que es el arequipe, y vamos después a ir armando por torre el sándwich. Muy bien, ahí tenemos el queso y lonchas, que sería el queso doble crema. Y ella, como buena repostera y le gusta tanto la cocina, ya va puliendo los lados, eso está muy bien. Claro, hay que aprovechar toda la materia prima que tenemos y ustedes saben que todo quede bien rico. Perfecto. ¿Cuántas capas de pan lleva esto? Cinco normalmente. Uno lo puede armar de la torre, pues máximo cuatro o cinco pisos, que no sean muchas tampoco, para que sea fácil partirlo posteriormente para deleitar el paladar. Un truquito que tenemos por nosotros los reposteros para que eso temple, lo metemos de pronto a la nevera 15, 20 minutos, mientras servimos el plato fuerte o algo, para que nos haga como compañía. Entonces, vean, pues vamos armando nuestra torre. Muy bien. Como les digo, la base es el arequipe, entonces lleva buena cantidad. Si quieres, yo te puedo ir untando el arequipe, si te parece, para que vayamos avanzando. Una vez tenemos... yo voy partiendo aquí las cerecitas. Muy bien, y así vamos haciendo esto entre las dos, porque la idea es aprender a hacer estas recetas dulces y saludables. Voy a manejar esto como con la mano, que es como más fácil para que las cerezas no se nos desbaraten. Muy bien. Adriana, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Cómo lo hacen? Bueno, mira, nos encuentran en nuestra página web www.comogoma.com. Sí. Y en el WhatsApp 320-725-9476. Ahí tenemos en pantalla los datos de Adriana para la gente que se antoje de estos ricos postres que estamos haciendo. ¿Quién dijo postre de a la carta? Bueno, yo veo que aquí no tenemos queso, debe ser que aquí le hacemos un tendido distinto. Cuéntame. Vas a ver que enseguida hace la magia cuando lo partamos con el cuchillo eléctrico, cómo queda de lindo con las bases que le vamos a poner. Muy bien. Aquí entonces voy a empezar a poner las cerecitas, las partimos en medio precisamente para que nos vaya dando altura, porque como son redonditas, no nos vaya a quedar muy alto el pan. Perfecto. Una vez tenemos las cerezas, porque aquí el tiempo va deprisa, Adriana, ¿qué le tenemos que poner después? Otro pan untado por lado y lado de arequipe. Ajá, y el durazno en tajada, que es el que sigue. Muy bien. Y así vamos cerrando nuestra preparación. Perfecto. Vamos avanzando ahí con las cerecitas. Terminamos de rellenar, si te parece, vamos poniendo la tapa. Sí, bueno, pero... Ok, y aquí pondríamos el melocotón. Ahí pondremos los duraznos, sí. El durazno, muy bien. Vamos a poner el durazno. Tenemos que poner el durazno. Hablemos un poquito de esta torta, que también, bueno, mejor dicho, el postre que tenemos aquí final. Ese es el postre de queso crema con durazno, que es el postre estrella de la familia Goma. Ajá. También puede ser relleno con cerezas. O con brevas, de acuerdo pues como al gusto del cliente. Entonces lo podemos hacer para nuestros gustos, o si por ejemplo la gente es diabética o tiene alguna cosa, se puede hacer endulzado con stevia o con algún edulcorante nutricional bien basados, cosas ricas. Perfecto, queso crema con durazno es otra propuesta que tiene nuestra amiga Adriana para mostrarnos hoy en ¿Quién dijo postre de a la carta? Estamos llegando a la parte final de esta sección, Adriana. Aquí pondríamos ya la tapa final. Eso, aquí ya lo cerramos. Ajá. Para tapar. Bien. Debes poner, mira, acá debes poner las tapas siempre en la misma dirección para que nos... Mira, muy bien, estamos aprendiendo. Sí. Muy bien. Y lo apretamos, le damos un manoncito.
para que lo apretemos. Y ya entonces lo que hacemos es que para servir lo perfilamos. Entonces, lo partimos aquí, luego lo pasamos al plato, ¿cierto? Sí, muy bien. Más fácil. Bien, te voy a pedir aquí que me labores un minuto, retiremos aquí esto. Yo creo que por efectos de televisión, si a ti te parece y me lo permites, voy a tratar de partir el sándwich a la mitad. Espera, no hacerlo sin electricidad. Adriana, esto es una prueba que yo estaba aprendiendo de cocina, de la mano de ustedes que nos acompañan. Mira que no me quedó tan mal. Sí, no. Ya no prendimos el cuchillo porque precisamente estamos, el tiempo va corriendo y no quiero que se nos quede en el aire este delicioso sándwich. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a presentar. Bueno, ya como lo partiste, lo ponemos aquí, mira, en las torrecitas. Bien. Quedan. Y de esta manera entonces vamos aquí a quedan presentar nuestros sándwiches. Voy a limpiar aquí un poco. Adriana, retiremos. Agradecerte por estar con nosotros hoy en este espacio de ¿Quién dijo postre? Siempre bienvenida. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya saben que me pueden seguir. Goma está siempre abierto de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos servicio a domicilio, así que entonces siempre nos pueden atender y pedir lo que ustedes quieran. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre espero bienvenida. Que deleiten el paladar y que puedan saborear esto tan rico. Nos vamos. ¿Quién dijo postre? Pues aquí decimos ¿Quién dijo postre? En A la Carta, cada día. Bueno.